2011 fue un año muy emocionante para el mundo del deporte, especialmente en el tenis, un deporte que hasta entonces había estado dominado por dos jugadores. Sin embargo, ese mismo año Novak Djokovic destacó como el mejor tenista sin lugar a dudas. Ahora bien, para comprender mejor la situación antes de ese 2011 en el mundo del tenis, debemos saber que Roger Federer y Rafa Nadal estuvieron desde 2005 en una constante lucha por el primer puesto del ranking sin mucha resistencia por parte del resto de jugadores. Tanto era así que antes del 2011 y durante 6 años consecutivos, cada uno de los Grand Slams fueron ganados por Federer o Rafa, un total de 21. Solamente 3 en este periodo de tiempo fueron ganados por otros jugadores. Esta era una supremacía que parecía imparable, un dominio que solo parecía capaz de ser parado por algún futuro junior prodigio. Hasta que un jugador decidió parar en seco y reinventarse para asumir el monopolio de los torneos. Ese jugador fue el mismísimo Novak Djokovic, así que adentrémonos en averiguar su historia y qué fue lo que le hizo pasar de ser un buen jugador a ser uno de los mejores de la historia. Novak Djokovic nació el 22 de mayo de 1987 en Serbia. Nació en una familia humilde de padre serbio, madre croata y 2 hermanos más pequeños. Su pasión por este gran deporte comenzó de bien pequeño gracias a su padre, quien le regaló a sus 4 añitos de edad su primera raqueta y algunas pelotas para que empezara a practicar. La verdad es que nadie de su familia hasta el momento había mostrado interés por este deporte. Pero cuando a sus 6 añitos de edad vio ganar Wimbledon a Pete Sampras, decidió que él quería ser como Pete de mayor y levantar el trofeo de Wimbledon por encima de su cabeza, además de también conseguir ser el número 1 del mundo. ¿Qué es el tenis? El tenis es ser pro. Casualmente, cerca de donde trabajaban sus padres, construyeron una academia de tenis donde él empezó a ir cada día a ver a los niños jugar. Y uno de esos días fue cuando la entrenadora de la academia y una de las leyendas del tenis balcánico, Jelena Genčić, se acercó a él y le ofreció jugar. Pronto se dio cuenta del talento y de la habilidad que Djokovic tenía y comenzó a ser su entrenadora. No obstante, a pesar de su gran ambición y ganas por seguir mejorando, llegó la guerra. Frente a la situación del país en la que vivía Novak y su familia, tuvieron que presenciar los bombardeos de la OTAN en 1999 y se vieron obligados a refugiarse durante 78 noches seguidas en un refugio antiaéreo junto con otras 20 familias más. Imaginaros lo que debe de ser eso para un niño de 12 años. Pero a pesar de esa dura situación que él llegó a vivir, siguió jugando al tenis. Transcurrida la guerra, Jelena se dio cuenta de que el potencial de Novak era demasiado grande para ella sola y que no podría llevarlo a lo más alto, especialmente en un país que todavía se estaba recuperando de la guerra. Por lo tanto, lo que hizo fue buscar ayuda fuera de Serbia para que Novak pudiera entrenar y desarrollar su potencial. Así es como ese mismo año, con 12 años y junto a su familia, se trasladaron a Alemania para seguir su formación tenística en la academia de tenis Nicky Pilic, fundada por el mismo Nicky y conocida por entrenar a varios jugadores de tenis de élite. Así es como, con 14 añitos, Novak comenzó su carrera internacional ganando campeonatos europeos en individuales, dobles y por equipos. En 2003 se convirtió en tenista profesional y pronto se reafirmó como un jugador tenaz, consistente y divertido, quien a pesar de que claramente tenía mucho talento y lo hizo muy bien, desarrolló a su vez una reputación de jugador algo arrogante, con baja forma física, que se quejaba mucho de dolores y lesiones o que incluso las fingía para ganar ventaja en el juego, o eso es al menos lo que se decía de él. En 2008 alcanzó la fama al ganar su primer Grand Slam y se pusieron muchas esperanzas en él porque además consiguió mantener el puesto número 3 del ranking ATP durante muchos años. Pero ¿qué pasaba? Pues que los retiros constantes en los diferentes partidos, los altibajos en su forma física y la inconsistencia en general que tenía su juego durante estos años le estaban obstaculizando su éxito. No obstante, y a pesar de todo lo mencionado, Novak terminó el año 2010 siendo número 3 en el ranking, con 2 títulos ATP y con un récord de 61-18, algo muy bueno, pero muy parecido a lo que había obtenido los años anteriores. Sin embargo, algo sucedió y empezó la temporada de 2011 ganando el partido de primera ronda del Abierto de Australia y prosiguió con una de las rachas ganadoras más largas del tenis profesional, ganando 43 partidos seguidos en un lapso de 5 meses, incluyendo 7 títulos consecutivos. El Abierto de Australia, el Campeonato de Dubai, el Máster de Indian Wells, el Máster de Miami, el Serbia Open, el Máster de Madrid y el Máster de Roma. Increíble, ¿no? Roger Federer, por otro lado, fue quien puso fin a esa racha ganadora en las semifinales del Roland Garros ese mismo año. No obstante, nada podía frenar a Djokovic y culminó el año ganando 3 títulos más, con un récord inverosímil de 70-6 y con la posición número 1 del ranking, siendo el primer tenista en los últimos 7 años y medio que ocupaba esa posición sin ser Rafa ni Nadal. Por lo que había cumplido, por fin, sus 2 sueños de la infancia. Por lo que ese año realmente Djokovic nos dejó a todos bastante atónitos, asombrados, incluso a grandes jugadores. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo pasó de un año ser bueno al siguiente ser invencible? Bien, pues tras profundizar en su historia personal y analizar hechos concretos y datos relevantes, parecen haber 4 factores clave determinantes para explicar y entender cómo su juego se volvió tan sublime para convertirse en uno de los más grandes de todos los tiempos. El primer factor clave a destacar es la salud y la dieta. De hecho, es un factor que al implementarse le permitió conseguir su máximo rendimiento en todos los aspectos. Como hemos mencionado anteriormente, Djokovic era conocido por ser un jugador que estaba en baja forma, tener dolores y retirarse a menudo de los partidos. Se veía que empezaba muy bien y muy fuerte un partido, pero que con el transcurso del tiempo decaía y pedía atención médica una vez que el partido se alargaba más de 3 sets. Muchos de estos retiros en partidos fueron atribuidos a que él padecía de asma. Sin embargo, esto cambió en 2010 cuando finalmente dieron con lo que tenía, y es que le diagnosticaron intolerancia al gluten, así como también a productos lácteos y al tomate. Esta fue la verdadera causa subyacente que lo estaba debilitando mentalmente y físicamente. De hecho, sus problemas frecuentes respiratorios se atribuyeron a esa intolerancia que le estaba causando un desequilibrio en su tracto digestivo, provocando una acumulación de toxinas en sus intestinos. Como resultado, lo que hizo fue cambiar su dieta, dejando de consumir alimentos como el pan, queso, tomate, galletas, optando por comidas más nutritivas que incluían vegetales cocidos, cereales sin gluten, frutos secos crudos, legumbres, carnes blancas, pescado y fruta. Esta nueva dieta le hizo perder peso, pero a su vez le hizo sentir menos cansado, más ligero, fuerte, rápido, estar más alerta y lleno de energía como nunca lo había estado antes. Además, algo curioso a saber es que derivado de este problema de Novak, la familia lo que hizo fue abrir una cadena de restaurantes sin gluten en Serbia denominada Novak. El segundo elemento o factor clave es el fitness. Si bien es cierto que en los años 70 el tenis era un deporte que se basaba principalmente en la formación, la habilidad y el talento natural principalmente, hoy en día el entreno físico se ha convertido en un pilar a desarrollar y a trabajar dentro de la escena deportiva competitiva del tenis. Novak simplemente parecía que de alguna forma no estaba a la altura, de forma que hizo grandes cambios en el régimen de entrenamiento físico. Incluyó entrenamientos multifitness compuestos por varios entrenadores y fisioterapeutas, así como también en pista se empezó a entrenar con diferentes tipos de jugadores para pues también habituarse a diferentes estilos de juego, también hacía sesiones de yoga y se sometió incluso a condiciones extremas para que su cuerpo se aclimatara y luego en determinados torneos y partidos pudiera rendir mejor. Esta rutina de entrenamiento físico mejorada y ejecutada de forma constante junto con el factor de la alimentación hizo que Novak pasara de ser un objeto de bromas sobre su forma o estado físico a ser uno de los mejores del circuito y convertirse en un atleta muy resistente, ligero y flexible, que le permitía cubrir una mayor zona de pista que cualquier jugador promedio, y en plena forma, un auténtico hombre de hierro con una gran disciplina. Otro factor clave es el dominio del saque y la devolución. Si bien es cierto que actualmente su devolución, especialmente la de revés, es considerada como la mejor del Tour y posiblemente de todos los tiempos, esto no siempre fue así. Tras su renovación en 2010, Djokovic regresó al circuito con un resto de mucha clase, mejorando las estadísticas de devolución en todos los ámbitos, convirtiéndose así en un jugador a temer cuando restaba, no solamente cuando sacaba. Y ya que mencionamos el saque, este también lo remodeló bastante, transformándolo de un golpe mediocre a uno de sus mejores armas, consiguiendo disminuir drásticamente su porcentaje de dobles faltas, así como aumentar tanto el porcentaje de primeros saques como el porcentaje de puntos ganados con el primer saque y el porcentaje de puntos ganados en el segundo saque. No obstante, Djokovic mejoró también técnicamente sus golpes de fondo y la volea, convirtiendo en general sus debilidades en fortalezas y quedándose apenas sin puntos débiles que puedan ser atacados por sus rivales, elevando así su confianza en su juego. Todas estas habilidades combinadas permitieron que Djokovic empezara cada punto fuertemente a su favor, ya fuera sacando o devolviendo. Además, al alimentarse mejor y poder rendir más físicamente, le permitieron moverse muy bien en la pista y llegar a desgastar a sus oponentes en esos peloteos más largos, convirtiéndose él en un rival mucho más difícil de vencer. Pero esto no fue todo. Nada de esto hubiera importado si no hubiese logrado encajar la pieza final del rompecabezas en su juego general. El tenis, como muchos ya sabréis, es un deporte individual, especialmente cuando juegas singles, y cuando compites solo, la mente de alguna forma puede llegar a ser bastante desafiante. Es por ello que aprender a dominarla es uno de los aspectos más importantes del tenis. Puedes llegar a tener muchísimo talento, pero si la mentalidad no es la adecuada, el talento sirve de poco. De hecho, solo hay que fijarse en los intensos ataques de ira y de frustración que muchos jugadores sufren cuando fallan golpes muy fáciles o cuando pierden puntos importantes o críticos de un partido. Y bueno, antes de 2011, Djokovic no era menos en este aspecto, e incluso él llegó a admitir que cambiaba su forma o estilo de juego dependiendo de la puntuación que tuviera en ese partido, jugando igual un poquito más con cuidado y siendo menos agresivo durante esos puntos más importantes, esperando a que los oponentes fallaran. Esa actitud, a pesar de que ciertamente había vencido a la mayoría de los jugadores del circuito, le llevó a perder en muchas ocasiones y ante varios de los jugadores más importantes. No obstante, en 2011 todo cambió, cuando Djokovic mejoró su alimentación y descubrió el poder de la meditación, incorporándola en su rutina diaria de entrenamiento durante 15 minutos y afirmando que para él era igual de importante como su entreno físico. Él practicaba lo que se conoce como atención consciente, que es un tipo de meditación en el que, en vez de tratar de silenciar tu mente, permites y aceptas tus pensamientos tal y como vienen, que muchas veces vienen todos de golpe, y lo haces de forma objetiva, sin juzgarlos, mientras eres consciente de ese momento en tiempo real. Practicando esta técnica de forma regular, sintió que de alguna forma su cerebro funcionaba mejor y de forma automática, es decir, que aunque no estuviera meditando, lograba tener una mayor capacidad de concentración bajo presión. Creando esta actitud mental positiva y de confianza es como Novak consiguió hacerse mentalmente muy fuerte. Y aunque es cierto que a veces pueda tener dudas cuando comete una doble falta o falla un revés, ahora tiene las herramientas para saber gestionar eso. Reconoce los pensamientos negativos que le llegan y dejan que se disipen, de forma que él consigue mantenerse centrado en el momento presente e importante del partido y aprender aprendió así a jugar cada punto con mucha determinación y convicción de que lo podía llegar a ganar, manteniendo a su vez la compostura en momentos críticos y encontrando soluciones creativas a situaciones realmente difíciles en el juego. Y esto a él, al fin y al cabo, le permitió sacar lo mejor de su juego en momentos importantes, le permitió ejecutar algunos de los mejores tiros bajo presión que hemos visto y ganar partidos de competiciones importantes. Y no os negaré que personalmente considero que la dura crianza que Novak vivió en esa Serbia devastada por la guerra jugó un papel bastante importante en su fuerza mental, en aprender a tener la mente abierta y no cansarse de buscar otros caminos para hacer las cosas. No obstante, aparte de estos 4 factores clave, considero que tiene otros elementos que le han ayudado a conseguir mantenerse durante el tiempo en estas posiciones tan arriba. La primera es su versatilidad, es decir, él es capaz de jugar en cualquier superficie a pesar de que, pues sí que es cierto que la pista dura es donde más destaca. También es capaz de adaptarse muy bien a los diferentes estilos de juego de sus oponentes, obligándolos a jugar por debajo de su nivel, que eso es algo que cuesta conseguir. Y también, a pesar de tener un plan claro en cada partido, es capaz de adaptarlo y cambiar su estrategia de juego las veces que haga falta dependiendo del oponente que esté al otro lado de la pista. El segundo elemento es la capacidad de análisis que tiene. Djokovic tiene un conocimiento del juego y de sus oponentes que lo diferencia de muchos jugadores. Considero que él es muy capaz de encontrar las debilidades de su oponente y lo mejor, forzándolos a jugar en su punto débil sacando lo mejor de él. Y el tercer elemento es su experiencia. Djokovic, como Nadal, probablemente hayan experimentado todo o casi todo lo que se podría experimentar en una pista de tenis. Y esta experiencia lo ha preparado para cualquier situación que pueda suceder. Y no nos engañemos, esto es algo que él tiene por encima de otros jugadores y que, al fin y al cabo, le da ventaja. Novak Djokovic, y como todos sabréis, ha continuado dominando en el deporte del tenis y se ha consolidado como uno de los mejores de todos los tiempos, si no el mejor, junto a jugadores como Roger Federer y Rafa Nadal, con 22 Grand Slams y más de 80 títulos ATP, entre otros varios hitos. Y aunque en este largo camino no todo han sido flores, en ningún momento se dio por vencido, aun cuando las cosas se pusieron difíciles. Sin embargo, y como hemos visto, el talento no es el único factor que ha permitido a Novak mantener su posición. Si bien es cierto que su talento es innegable, ha encontrado la clave que otros jugadores pueden llegar a usar como modelo para mejorar su propio juego. Novak nos ha demostrado que la perseverancia, el trabajo duro, la disciplina y la actitud mental positiva son fundamentales para alcanzar la grandeza en el tenis y también en cualquier ámbito de la vida. Y aunque es cierto que Djokovic igual no cuenta con el mismo nivel de cariño que se le tiene a otros jugadores, eso no quita que él sí desee ser amado por el público como se ama a los demás. Sin embargo, mientras esto persista, mayor será su motivación para mejorar aún más. En ese sentido, contar con un sentimiento de rechazo puede ser una ventaja, ya que el deseo de demostrar que estás equivocado suele prevalecer sobre la necesidad de complacernos. Y nada más, espero que os haya gustado esta fantástica historia de Djokovic. Podéis dejar una manito hacia arriba, suscribiros al canal y activar la campanita para que cuando suba un vídeo nuevo lo podáis ver. Acordaros de seguirme en mis redes sociales @saranogark y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo.